verdadera mambo y vamos a probar el chile rico. ¿Qué nos están preparando ahorita, carnal? Me voy a meter hasta la casa del vecino. Estamos preparando la masa, dándole el último toque para hacer unos churritos, amigos. ¿Desde dónde te traes estos churros? Estos churros vienen desde México, Distrito Federal, amigo. Desde la mera capirucha. ¿Cuántos años tienes de aquí? Aquí tenemos ya casi 4 años, amigo. ¿Pero qué estás haciendo los churros? Estamos haciendo desde el 80, amigo. Desde el 80, imagínense cuánto tiempo ya. Oye, te llena mucho la gente, ¿cómo le haces? ¿Cuántos churros haces al día? Aproximadamente unos 1,000-1,500 churros por día, amigo. 1,500 churros al día, hermano, ¿cómo ven? Oye, ¿tienes otro puesto? Este es el único puesto que tienes. Si la gente te quiere contratar para un evento, danos un poco más de información. Sí, tenemos servicios de evento. De hecho, apenas acabamos de concluir un servicio para Ley Couture. Sí, hacemos servicios a domicilios, hacemos el salón en casas, en jardines, donde nos soliciten, nosotros vamos. Sí, tenemos de hecho otro lugar donde iniciamos. Iniciamos originalmente en la, ¿cómo se llama? Capitol, en la pulga de Buey y Vaca. Oh, en la Buey y Vaca. Ay, disculpen el ruido, pero es que estamos aquí, es para que vean que todo está en vivo. Y se oye el ruido de los carros y de las policías, porque aquí se pone chido. Tenemos seguridad al 100%. Retomando el caso, te avientas 1,000 churros al día. ¿Cómo le haces para generar todos esos churros tú solo con tanta gente? Porque antes de que empezara a grabar tenía más de 15 personas formadas ahí. ¿Cómo le haces para poder llenar a toda esa gente en tan poco tiempo? Ahorita mi personal fue a traer algunas cosas que nos hacen falta para hacer los churros. Regularmente nuestro horario de más afluencia de gente es entre 7 y 10 de la noche. Ahorita por eso es que yo me quedé solo en este momento, pero ellos fueron por más materia prima para los churros.